En otras noticias, dos niños guayú fallecieron por desnutrición en La Guajira en menos de 24 horas. Según la ONG Nación Guayú, otros 25 menores estarían en riesgo de desnutrición. En lo que va del año, ya son 21 los menores fallecidos por desnutrición en La Guajira. Por desnutrición y graves problemas de salud murieron un menor de nueve meses y otro de un año, integrantes de la etnia Wayú. El pequeño de tan solo nueve meses permaneció en una unidad de cuidados intensivos en una IPS en Río Hacha, pero debido a su grave estado de desnutrición falleció. El otro caso reportado es de un pequeño de tan solo un año de edad que se presentó en la comunidad indígena de Parusain. Según el reporte oficial, el pequeño presentó problemas respiratorios y de desnutrición, causándole la muerte. El cuerpo del niño Guayú fallecido por desnutrición es velado en la línea férrea, en señal de protesta e indignación ante la indiferencia hacia la muerte de niños Guayú por desnutrición. Según el Instituto Nacional de Salud, en lo que va del año, en La Guajira ya van 21 pequeños de menos de 5 años de edad muertos por desnutrición.